A seguir cantando, a seguir gozando a través de las alabanzas, porque no hay nada que ofrecer a nuestro Padre Celestial, únicamente cantos y alabanza, y nuestro corazón le ofrecemos a nuestro Padre Celestial. Siempre pongámonos de pie, juntos alabemos y dancemos a nuestro Padre Celestial en esta oportunidad de la noche. Bendiciones. Y claro que sí, saludamos entonces a todos los hermanos en diferentes departamentos y municipios de nuestra vida Guatemala. Dice por acá, saludos a la familia Zavala, dice por acá, y atentamente Feliciana Choc, y como también nos pide el canto Entre Tus Manos, dice por acá. Así que vamos a seguir cantando, vamos a complacer en esos momentos, por supuesto, ya que venimos para cantarle, venimos a adorarle al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ahí que esperemos que ustedes, hermanos, se gocen en la presencia de nuestro Padre Celestial. A ver, ¿cuántos católicos creen que el Señor está en medio nuestro? Y quiero escuchar un grito, amén. Eso, creemos por fe, aunque no lo vemos, pero sentimos su presencia en esa hora de la noche. Pregunto, ¿quién es el que vive? Y a su nombre, y con Jesús y María. Arriba todos los católicos alegres, todos los alegres se ponen en pie. A ver, levante su mano hacia arriba, levante su mano hacia arriba. Dale un abrazo al hermano que tiene a su lado, un abrazo. Dígale, Dios se bendiga, dígalo por favor, ¿eh? Eso. Yo creo que todos los católicos nos amamos, ¿verdad? Los católicos, y nos amamos porque sabemos que el Dios Todopoderoso nos ha dado vida, vida en abundancia. Complaciendo temas muy especiales, con este canto dice así. Vamos a gozar. Thank you.
incomparable que se vive acá con los hermanos de esta localidad. Así que regale tus mejores aplausos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en esta noche muy especial. Nos gozamos porque el Señor es amado nuestro, en su palabra lo confirma: estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Amén. Eso, ¿quién es el que vive? Yo, vamos a hacer una cosita y a ver una cosita muy. Siéntense todititos, todititos sentados, una dinámica, a ver. Lo cantamos de esa manera: si en verdad eres salvo, di amén. Y usted grita amén y se pone de pie, a ver. Yo no sé si los católicos acá son salvos por la misericordia de Jesús, a ver. Vamos a cantarlo. Si en verdad eres salvo, di amén. No me convence eso porque los demás siguieron sentados ahí, hombre. ¿Qué pasó ahí? A ver. Una vez todos sentaditos, agachaditos ahí, toditos, a ver. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Eso, y venga una bulla para los que están sentados. Eso, así les animamos a ellos a ponerse en pie también para gozar en la presencia de Jesús, complaciendo, dice así. Thank you.
Venga, los aplausos al Rey de Reyes, señores, señores. Les pregunto quién es el que vive y a su nombre. Vengan los aplausos a nuestro Padre Celestial en esta hora de la noche. Siempre vamos a seguir cantando, a seguir gozando con Cristo Jesús, porque estamos de fiesta y la fiesta continúa hasta el amanecer. Eso, bendiciones siempre. Vamos a proseguir con más lo mejor para Cristo, porque estamos acá presentes para dar honra y gloria a nuestro Padre Celestial. A través de las alabanzas estamos ofreciendo a nuestro Padre Celestial. Al ritmo de los mensajeros de Cristo, vamos a seguir. Eso, dice la boca cosa. Presente acá con todos ustedes, ¿saben? Están contentos, están contentos. A ver, las mujeres, solo las mujeres. Yo quiero escuchar un grito a la cuenta de tres, las mujeres. Prepárense ahí, las mujeres, ¿saben? A la cuenta de tres, ¿sí? A la una, a las dos y a las tres, ¡venga! Más o menos, más o menos. A ver, los hombres, los varones, prepárense. A la cuenta de tres, quiero escuchar un silbidito, ¿saben? A ver, a la cuenta de tres, dice. A la una, a las dos y a las tres. ¡Venga, los hombres! ¡Eso, y con Jesús y María! Arriba los católicos, continuamos con más temas. Y esto dice así, algo bonito. Jesús, por lo que harás en mí.
palmas al Rey de Reyes, a nuestro divino Creador. En esa noche dejaremos el espacio a los hermanos coordinadores. Bendiciones.